Welcome to Gimnasio Los Andes, a school for life. Hola comunidad gimandina, mi nombre es Heidi. Y mi nombre es Gabriela, y hoy les vamos a hablar sobre el libro Había una vez una zombie, libro 1 y libro 2. Los autores son Billy Phillips y Jenny Nissons. Billy Phillips nació el 9 de agosto de 1956 en Long Island, Nueva York. Jenny Nissons nació el 21 de mayo de 1969 en la ciudad de Long Island, Nueva York, Estados Unidos. El libro es gordo y de pasta dura con una portada que le sirve como forro. Estos libros se ganaron el premio Beverly Hills Book Award. En mi opinión, es un libro bonito, largo y intrigante, y me gusta que tenga todos los personajes de Disney a la vez. Les vamos a hablar sobre los personajes. Los personajes principales son Caitlin y su hermana menor, Natalie. Los personajes secundarios del libro 1 son La Bella Durmiente, Blancanieves y Rapunzel. Los personajes principales del segundo libro son Peter Pan, la Bruja del Este, la Bruja del Norte, el Espantapájaros y el Hombre de Metal. En el primer libro, Caitlin y su hermana caen por un agujero frente a la tumba de Lewis Carroll y llegan al País de las Maravillas. Tendrán que emprender un largo y peligroso viaje para derrotar a la malvada Reina de Corazones, que por sorpresa será alguien muy cercana a Caitlin y Natalie. Mi opinión es que es un libro muy intrigante y un muy buen libro para los fans de Disney. Estos libros terminan en suspenso, por lo cual tiene que salir un tercero muy pronto. Esperamos que les haya gustado, denle like y suscríbanse. Y también por favor pónganos comentarios para que nosotros hablemos sobre los libros de los que ustedes quieren conocer. Chao. Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida. School for Life.